Thibin ha estado aquí. Ha venido solo. Algunos dirían que si llegasteis de improviso a mi casa, fue porque Dios lo quiso de esa manera. Yo creí que si tuviese el Cryptex podría resolver el misterio solo, pero yo no soy digno. Sin embargo, tú tienes un motivo para estar aquí. Eres el último guardián del Grial. Tu abuelo y los otros senescales no habrían mentido con su último suspiro de no haber sabido que su secreto estaba a salvo. ¿Cómo conoces las últimas palabras de Sonier? Lee. La búsqueda del Grial requiere sacrificio. Eres un asesino. No. No, Robert, díselo. Cuando se escribe la historia, los asesinos son héroes. Eres un arrogante hijo de puta. Sophie, tenemos que irnos. No, no. No. Haré lo que tenga que hacer. Lo que sea. ¿Habéis entendido? Vamos. No podemos volver a ser amigos. Por aquí. Voy a dejar de apuntaros. Solo quiero que me escuchéis. Te estoy escuchando. 2000 años lleva la Iglesia sembrando la opresión y barbarie en el mundo, aniquilando las pasiones y las ideas, todo en el nombre de su Dios ambulante. Probar la mortalidad de Jesús puede acabar con todo ese sufrimiento, hacer que esta Iglesia de mentiras se postre. ¡Policía, nada! ¡Alto, Silas! Nos han traicionado, hijo mío. El heredero vivo debe salir a la luz. Jesús debe quedar como lo que fue, nadie milagroso, solo un hombre. Lo siento. El oscuro engaño puede salir a la luz. La humanidad puede por fin verse liberada. Y nosotros podemos hacerlo, Robert. Los tres juntos. La misión sagrada del priorato era revelar al heredero en los albores del nuevo milenio. El milenio asomó y el heredero siguió oculto. El priorato falló en su sagrada misión. Así que, ¿qué otra cosa me quedaba hacer? Busqué al enemigo. Persuadí al Concilio de las Sombras de que era su aliado. Incluso les pedí dinero para no levantar sospechas. Rector. Hice que me llamaran. Maestro. ¿Por qué no las dejas? No, Robert, no digas nada. Arrodíllate. ¡Hazlo! ¡Te lo digo en serio! No, tú... Tú no, Sophie. Tú... Tú eres mi milagro, Sophie. Eres la guardiana del Grial. Toda la opresión de los pobres e indefensos.
de los de diferente color, de las mujeres. Tú puedes poner fin a todo eso. Debes gritar la verdad a los cuatro vientos. Es tu deber. Tú puedes resolver este enigma. Abre el críptex y tiraré el arma. No sé cómo hacerlo. No sé el código. Y si lo supiera, tampoco te lo diría. Como tu abuelo, entonces. Dispuesta a morir por tu secreto. Pero por la forma en la que miras a tu héroe, me pregunto si podrías permitir que muriese por tu culpa. Ábrelo, Sophie, le salvarás la vida. Lee, no puede. ¡Abre el críptex! No sé cómo. ¡Ábrelo, muere! Te lo juro, no. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Por favor, no lo sé. ¡Para! Ella no puede hacerlo, Lee. Pero dame un segundo. Lo siento. Lo siento. ¡No! No, no, Robert, no, no, Robert. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se ha roto. Se ha perdido el mapa. Se ha perdido. Se ha perdido el Grial. El Grial se ha perdido para siempre. No. Solo los dignos encontrarán el Grial, Lee. Robert, no. Tú me lo enseñaste. No. Robert, no. ¡Tire el arma! ¡Ahora! Ese. El viejo. Queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga o haga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a consultar a un abogado. Será uno de oficio. Tengo algunas preguntas para usted.